life of Swami Chidananda. Es ayer cuando hablamos de la vida de Swami Chidananda. So came across some texts about renunciation. Vino a mí, me acordé de un texto acerca de renuncia. I thought it would be good to use this as a conclusion for the series of talks. Entonces me parece a mí que es bueno que lo hagamos como una conclusión de esta serie de charlas. So we started with discussing the transition from childhood to adulthood. Entonces empezamos discutiendo acerca de la transición de ser un niño a un adulto. And today we will cover a little bit more about what it means to be a mature adult. Entonces hoy vamos a cubrir un poquito qué es ser un adulto maduro. And then how do we transition from an adult to a saint? Y entonces cómo hacer la transición de un adulto a un sabio. So a little bit about renunciation. Entonces un poquito acerca de la renuncia. So one of the question and answer sessions. Entonces una de las preguntas que le hacen a Swami Sorpananda. Somebody asks Swamiji if the path to self-realization requires renunciation. Entonces alguien le pregunta que si el camino a la realización se necesita renunciación. Now the thing is, when we say the word renunciation, la cosa es que cuando decimos la palabra renuncia, because we don't really understand what it is, como no entendemos qué es, we start thinking about externalities. Entonces empezamos a pensar en cosas externas. We think about somebody wearing like orange clothes. Entonces pensamos en que alguien que nos tenemos que poner ropa anaranjada. Having this big japamala. Tener un japamala gordo, así de rudo. You know, some other accessories might be there. Otros accesorios que estén ahí. Head might be shaved or not. Que la cabeza esté rapada o no. But this is the level where my kind of goes in the beginning. Entonces este es el nivel en que la mente empieza a pensar al principio. And Swamiji wanted to bring us to the actual topic. Entonces él realmente nos quiere llevar a lo que significa de verdad esto. So he repeated the question. He says, you know, does the path of self-realization require? Entonces él repite la pregunta en su respuesta. Entonces el camino de la realización del ser necesita renuncia. And then he changed renunciation to giving up. Él cambió la última parte. En vez de renuncia le puso necesita el camino de la realización del ser abandonar. This simple change in the terminology. Cambiar esta terminología. Takes us to the actual topic. What is it that we are doing? Nos lleva al verdadero tema, ¿qué es lo que estamos haciendo? And it also makes it more accessible to us. Y se hace más accesible a nosotros. Because you know, if renunciation means putting on orange clothes and living in an ashram, then for some of us it's less relevant. Entonces, si renuncia significa ponerse ropa anaranjada y vivir en un ashram, para algunos de nosotros es como irrelevante. But when we talk about giving up, pero cuando hablamos de abandonar, this is a practice that some of us can actually do. Que es una práctica que algunos de nosotros podemos hacer. And then Swamiji says yes. Entonces dice sí. The way to self-realization requires giving up. Entonces la práctica de la renunciación necesita a veces abandonar cosas. But this is not giving up in the sense of remaining empty-handed. Entonces no significa abandonar en la forma de quedarse con las manos vacías. This is a different kind of giving up. Esta es una diferente clase de abandono. Then he gave a very beautiful analogy. Entonces él da una muy linda analogía. He says when you are climbing up a ladder. Cuando estás subiendo una colina. You know, we are starting. Una escalera. Holding. We are holding the whatever you call it, the ladder.
Sí, entonces estás sosteniendo la escalera y los peldaños. Now, to go up, what do we need to do? Entonces, ¿qué para subir? ¿Qué es lo que necesitas? Need to let go. Before I can grab on the next rung, I need to let go of what I already have. I let go. Entonces, para subir por la escalera, necesitas soltar un peldaño para subir al otro. And that's the only way I can go up. Es la única forma que puedo subir. So when we understand that, we understand what giving up here really means. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos qué es lo que significa realmente abandonar. And then we understand that we are actually doing it all the time. Y nos damos cuenta que lo hacemos todo el tiempo igual. So for instance, when we decide to get married. Entonces, por un instante, cuando deseamos casarnos. We live bachelorhood life. Entonces dejamos nuestra vida soltera. So first we need to leave, then we do something, right? Entonces nosotros abandonamos algo para hacer otra cosa. Now let's say somebody wants to do a doctor degree in the university. Entonces digamos que alguien quiere hacer un doctorado en la universidad. So he needs to, he or she, they need to let go of the potential to go immediately out and get a job. Entonces, esa persona tiene que abandonar la posibilidad de tener un trabajo por estudiar más. And sometimes they have a job, they need to resign and go and follow their doctorate degree. Entonces, a veces hasta tienen un trabajo y tienen que renunciar al trabajo para ir a hacer el doctorado. We do it all the time. Abandonamos cosas todo el tiempo. Every time we decide to do something, cada vez que decidimos hacer algo, we leave some other option. Tenemos otras opciones, dejamos otras opciones. So sometimes we do it of positive attraction. Entonces tenemos una atracción positiva. Sometimes we do it negative. Y a veces tenemos una cosa negativa. So for instance, if somebody has some allergy to nuts. Entonces, como si a veces alguien tiene alergia a las nueces, he will give up nuts. Entonces él tiene que abandonar las nueces. So he is actually giving up the opportunity to get an allergy episode. Entonces él está abandonando la oportunidad de tener un episodio de alergia. But they are also giving up on the opportunity to have the nuts. Y también están abandonando la oportunidad de comer las nueces. But you don't have to tell them twice, you know, to give up the nuts. They'll give them up happily. Entonces no les tienes que decir dos veces que abandonen las nueces, ellos lo van a abandonar felizmente. Now we go and tell a person that we recommend that they give up sweets. Entonces luego le decimos a una persona que le recomendamos que abandone los dulces. Why? ¿Por qué? It's good they can drop weight like this. ¿Por qué se puede enfermar así? Get skinnier. Ah, bueno, para que perda peso. For Ekenet, not relevant. I can't relate. For some of us, we're still there. Now, if this person is like Ekenet, si esta persona es como Ekenet, he will tell you, why do I need to give up sweets? No, I have no problem. I can eat. Entonces te va a decir, pues para qué voy a dejar los dulces si yo no tengo ningún problema. But some of us, you know, especially after we indulge for some time. Entonces algunos de nosotros, después de que a veces nos excedemos un poquito. We understand that we need to give it up for a little while, otherwise we'll have some issue fitting in our clothes. Entonces, para algunos de nosotros, después de que ganamos mucho peso, entonces ya vamos a tener problemas en entrar en la ropa. Then there is the Paschimottanasana. Y luego está Paschimottanasana. Every little bite of that cake will come back to you when you are like, why can't I bet? Entonces, por ejemplo, en Paschimottanasana, entonces cada vez que uno se come una torta, menos va a poder bajar. Some of you know the feeling. Entonces,
entonces algunos de ustedes saben qué es eso. So, we are attracted to some things and for something we are adverse to them. Entonces, algunas veces estamos atraídos por algo y otras veces tenemos aversión hacia algo. What makes us do that? ¿Qué debemos hacer? Two things. Dos cosas. First, we think that there is something there that we don't have. Entonces, tenemos que saber que algo hay que no tenemos. And then we think that if we will have it, luego pensamos que si lo tenemos, it will either make us happier, so we want it. Entonces nos va a hacer más felices, si lo queremos. Or it will cause us a problem, so we don't want it. Entonces, o si lo hacemos, nos va a causar un problema, entonces no lo hacemos. And like this, we go about in the world. Entonces así vamos por el mundo. This thing, will it make me happy or will it make me unhappy? Entonces siempre pienso, con esta cosa, ¿me voy a hacer feliz o infeliz? Everything we evaluate. Entonces cada cosa la evaluamos. Assuming that it is outside of us and it has something that we don't already have. Entonces pensando que no está dentro de nosotros y que no la tenemos. And then we decide if we want or don't want. Entonces ya después decidimos si la queremos o no la queremos. But when we are speaking about renunciation, cuando hablamos de renuncia, how is that related? ¿Cómo está esto relacionado? So the yogis take us through steps. Entonces los yogis nos llevan a través de pasos. First, try to make your attachments more sattvic. Entonces primero trata de hacer tus apegos más sattvicos. Okay, you want to go after objects, you think those objects will give you something that you don't already have? Entonces, está bien, uno siempre al principio piensa que uno necesita objetos, entonces que esos objetos te van a dar algo que tú no tienes. Try to make this something, something that is sattvic, something that is pure. Entonces traten de esto, este algo, esto que nos gusta, que es algo puro, sattvic. Go after things that give you knowledge. Ve por cosas, apégate a cosas que te den conocimiento. Go after things that make you more pure. Ve detrás de cosas que te hagan más puro. Go after things that make you happy in the long run. Entonces, ve detrás de cosas que te hagan feliz en todo el camino. And in the Bhagavad Gita it is described. En el Bhagavad Gita está escrito. Those things that are sattvic, esas cosas que son sattvicas, sometimes they feel a little bit like poison in the beginning. Al principio incluso esas cosas puras al principio parecen como veneno. As some of you might have felt when the bell was ringing this morning at 5:30. Algunos de ustedes lo sienten cuando la campana suena a las 5:30. Sometimes it's like anything outside your bed is burning coals. Entonces, uno siente que cualquier cosa que está fuera de la cama lo está quemando a uno. You absolutely have to stay in bed, you know? It's the only way to stay safe. Entonces, uno siente que la única forma de estar seguro es quedarse en la cama. Better to pull a little bit the blanket over the head just to make sure, you know, nothing happens. Entonces, mejor ponerse la sábana encima de la cabeza para que taparse la cabeza. We all practice it. We can laugh at ourselves. It's okay. Entonces todos los practicamos, como reír de nosotros mismos. Actually, Swami Shivananda says that the best way to get up from bed on time. Dice Swami Shivananda que la mejor forma de levantarse de la cama a tiempo is resisting this urge to make yourself a little bit more comfortable in bed, just as the bell rings. Entonces hacerte, o sea, resistir el impulso de que tú quieres estar más cómodo en la cama cuando la campana suena. Did you notice that before you hit snooze, the snooze button on the phone? He's not familiar with that too. It's the thing that makes the alarm go on again in 5 minutes. I don't use that. Yeah, amen.
eso, que cuando apagas el botoncito de snooze, que no sé bien qué. Pues cuando no puedes poner la alarma. Ah, pues pone la alarma. Oh, just as we dismiss this 5:30 bell, knowing that there will be a 5:45 one, entonces es como uno le pospone para otros 5 minuticos. We don't just ignore it. Entonces no solamente lo ignoramos. We make ourselves a little bit more comfortable in bed. You notice you turn around a little bit, you pull the blanket a little bit, you fluff your pillow. You make yourself a little bit more comfortable. Entonces, aparte de que posponemos la alarma, no, nos acomodamos más en la cama, nos acomodamos más, ponemos la almohada mejor. Swami Shivananda says, if you resist this urge to make yourself a little bit more comfortable, Swami Shivananda dice que si te resistes a este impulso de hacerte más cómodo en la cama en ese momento, you'll be out of bed, no problem. Vas a estar fuera de la cama rápido, no hay problema. Right, 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 sometimes you'll see, it works, it really works. Muy bien, inténtelo, esto realmente funciona. So, the yogis tell us that which feels like poison in the beginning will be like nectar in the end. Entonces, los yogis dicen que es como veneno al principio y néctar al final. We get out of bed. Salimos de la cama. Like, take a nice shower. Tomamos una ducha. Come to satsang, sit to meditate. Venimos al satsang, meditamos. Chant. Algunos cantos. Sit together, engage in teaching. Nos sentamos juntos y tenemos alguna enseñanza. Feels better. Eso es mucho mejor. But then, this is sattvic. Esto es sattvico. But then there is the other way around. Pero entonces, ¿qué es lo otro alrededor? That which feels like nectar in the beginning. Lo que sentimos como néctar en el principio. So, maybe I should stay in bed. Entonces, tal vez pienso, no, más bien me quedo en la cama. It almost feels like tasty. Incluso parece que fuera sabroso. But then, we pull ourselves out of bed. Entonces nos empujamos afuera de la cama. An hour later, or an hour and a half later. Entonces, llegamos tarde. We are lethargic. Estamos... Lethargic. Letárgicos, sí. Sometimes we actually have this mild headache or mild sensation in the back that we were in bed for too long. A veces incluso nos duele la espalda por estar mucho en la cama. And then the whole day looks like that. Y luego todo el día se hace así cuando estamos mucho en la cama. We thought we had a little nectar, but it ended up not so good. Pero entonces al principio creíamos que estábamos, uy, que era muy rico quedarse durmiendo en la cama, pero al final del día uno se da cuenta que quedó peor. So first they say, make sure your choices are actually good and sattvic. Entonces, el primer paso es, haz que tus elecciones sean buenas para ti y sattvicas. Good, what does it mean? ¿Qué significa bueno? You want to be happy. ¿Quieres ser feliz? Make choices that will make you happy in the long run, not just for a second and afterwards you suffer a lot to make up for that. Esas elecciones que te hagan feliz para toda tu vida, no por un segundito. Then the yogis tell you. Los yogis dicen. To let go a little bit of this I and mine. Entonces ve un poquito más allá de este yo y mío. To broaden the picture. Es como ampliar nuestro horizonte. So we're already letting go a little bit. Entonces así vamos también a dejar ir muy fácil. So Swami Krishnananda, another senior disciple of Swami Shivananda, otro discípulo mayor de Swami Shivananda, gives us a way to practice it very nicely. Nos da una manera de practicarlo muy lindo. He says, you go into a room that is full of people. Entonces dice, ve a un lugar donde, a un salón que está lleno de gente. Then you notice yourself, what do you feel? Te das cuenta a ti mismo, ¿qué sientes? Who is the most important, what is the most important thing in the room? Entonces piensas, ¿qué es lo más importante en el cuarto? Me. Siempre vas a pensar yo. We have this sensation that we are the center of the universe. Entonces,
Siempre tenemos esa sensación que somos como el centro del universo. And then we try to negotiate the room. Entonces luego intentamos negociar con el cuarto. So that it will serve our purposes. Entonces que todos los que están ahí sirvan nuestros propósitos. But now it's time to grow up a little bit. Ahora es tiempo de crecer un poquito. Be an adult. Ser un adulto. Children are naturally and instinctively much more selfish. Los niños son naturalmente más egoístas. They see themselves. Ellos se ven a sí mismos. But they have a compensating mechanism. Ellos tienen un mecanismo de competencia. The heart is open. ¿De qué? De compensación. The heart is open. Su corazón está abierto. And they let go very fast. Ellos dejan ir las cosas muy fácil. No, a normal child will not hold on to anger for too long. Ellos no se quedan bravos por mucho tiempo. Will forgive you and love you anyway. Ellos te van a perdonar y amarte de cualquier forma. But many of us, when we go from childhood to adulthood. Entonces la mayoría de nosotros cuando vamos de la niñez a la adultez. We keep this selfishness. Mantenemos el egoísmo. While letting go of the balancing mechanism. Pero dejando ir el mecanismo que balancea. Our heart is no longer as open. Entonces el corazón no está tan abierto. And we don't let go. Y no dejamos ir nada. We can hold on to anger our whole life. Podemos quedarnos bravos con alguien toda la vida. Some people hold to it, take it with them, even they think they will take it to the next world. Entonces, incluso ellos se van con esto porque creen que necesitan llevarlo al próximo mundo. You make them angry, they will take you out of the wheel, they will leave something behind that will make sure that you understand that you made them angry and they were still angry with you when they left. Entonces, incluso hay gente que cuando antes de morirse, como que le hacen recordar a otra persona que siguen bravos y que se van con esto cuando se mueren incluso. Doesn't sound so good, huh? Doesn't feel good. Eso no se suena bien, no se siente bien. What do we do? ¿Qué hacemos? When we go into the room, here is the practice that is offered. Vamos a un cuarto y esta es la práctica que es ofrecida. We understand that each and every one of the people in the room feel exactly like us. Entonces tenemos que entender que cada persona en el cuarto siente exactamente lo mismo. They are the center of the universe. Que ellos son el centro del universo. And it's true. Y es verdad. We are all sparks of God. Todos somos como pedacitos de Dios. And in this sense, we are all the center of the universe. Entonces en ese sentido, nuestro ser es el centro del universo. But until we can understand and experience it. Pero hasta que no lo podamos entender y experimentarlo. At least we can feel, we can relate. Entonces, al menos nos podemos sentir o relacionar. That the other people feel as strongly as I do about their needs. Entonces que ellos se sientan fuertemente como yo me siento acerca de sus necesidades. And when I talk to them, when I express my needs. Entonces cuando hablo a ellos y expreso mis necesidades. I can relate to that. I respect their need to have their needs met. Entonces, yo lo respeto a ellos de que ellos quieren que sus necesidades sean conocidas. So I start getting a little bit away from I and mine. Entonces empiezo a alejar un poquito del yo y el mío. And seeing more the other as valid, as meaningful. Entonces me empiezo a dar cuenta que las cosas son más significativas. Veo al otro más valioso y significativo. And this simple practice. Y esta práctica tan simple. Will start opening our heart. Va a abrir nuestro corazón. Purify. Nos purifica. And gradually we will start wanting to help others. Entonces gradualmente vamos a empezar a querer ayudar a los demás. I have 10 shirts. Tengo 10 camisetas. The other has just one and it's torn. Entonces el otro tiene solo uno.
está rota. I will give him two. Le voy a dar dos. But I will do it willingly, not as if I'm tearing something for my own self. I'm giving it happily. I'm satisfying their needs. Entonces satisfago sus necesidades, lo doy con amor, con alegría. I start seeing the others more and more. Empiezo a ver a los demás más y más. And serving. Y sirviéndolos. Without expecting anything in return. Sin esperar nada a cambio. Understanding that it is so wonderful. They feel exactly like me. They want to have their needs met. I can help. Let me help. Entonces, entendiendo que unos, que ellos son como uno, que es bacano cuando satisface sus necesidades, pues uno se enfoca es en satisfacer las necesidades de los demás. In the beginning, we are still attached to them telling us thank you. Entonces, al principio incluso vamos a estar apegados que ellos nos digan gracias. And to them being at least nice to us. Entonces, que al menos se vuelvan como muy agradables con nosotros. Y al final también tenemos que dejar esa expectativa. I did my duty. Hice mi deber. I did a good deed. Hice una buena acción. Whatever they want to do with it, very good. Cualquier cosa que quieras hacer con eso, muy bien. And this takes us deeper and deeper into the real renunciation that the yogis talk about. Entonces esto paso a paso nos va llevando más profundo y más profundo en lo que los yogis hablan realmente, que es la renuncia. Swami Krishnananda defines it so beautifully. Swami Krishnananda lo define muy hermosamente. He says it is freedom from the consciousness of externality. Esa es la renuncia, la libertad de la conciencia de lo externo. Does it mean to renounce the world? Eso no significa abandonar el mundo. I sit here and I say, okay. I renounce the world. Me siento aquí y digo, renuncio al mundo. Did any of you stop existing? ¿Alguno de ustedes paró de existir? Did the trees stop existing? The birds, the monkeys, the river, anything stopped existing? Los árboles, los pájaros, el río, ¿algo dejó de existir? Did anything stop relating to me? Can I pretend now that you don't exist? That the trees don't exist? That the river doesn't? Hay algo que se relaciona conmigo que me hace pensar que yo ya no existo, la relación que tengo con ustedes, con el entorno, no existe. Swami Krishnananda says there is no abandonment of things. Swami Krishnananda dice que no hay realmente ningún abandono de las cosas. Because they are internally related to us. Porque están internamente relacionadas con nosotros. Nobody can really renounce anything. Nadie puede renunciar a nada, ni siquiera. Because everything is connected to everything else. Porque todo está interrelacionado, todos estamos interconectados. No, there are now researchers. Yesterday I saw an article that the bees have been declared as one of the most important animals in the world. Pues ayer estaba leyendo un artículo que las abejas fueron declaradas como uno de los más importantes animales en el mundo. You know, bee. Y ya saben, una abejita. But by them carrying the pollen of flowers. Pero porque ellas están cargando el polen de las flores. They start the chain reaction. Entonces empezaron a una reacción en cadena. That is critical to everything that grows. Entonces es crítico para todo lo que crece. And everything that grows supports us, gives life to everybody else. Y entonces también todo lo que tiene que ver con nosotros le da vida a los demás. Everything is interconnected. There is no way for me to renounce bees. Entonces todo está interconectado. No hay forma de que nosotros podamos renunciar a las abejas. So what do we renounce? Entonces, ¿a qué vamos a renunciar? The consciousness of externality. La conciencia de lo externo. The idea that something is outside me. La idea de que algo está fuera de mí, no tiene que ver conmigo. That the other is another. Que el otro es otro. And I can live in this sensation that I am me and this is another. Entonces podemos dejar esta sensación de que aquí soy yo, allá está el otro. And when we really feel this sense of unity, that we are all interconnected, we are all part of the same thing.
Entonces, cuando nos damos cuenta de este sentimiento de la unidad, de que todos somos todo, que somos la misma cosa, we live the vision of unity in diversity. Entonces, llevamos la visión de la unidad en la diversidad. Then we start living in the consciousness of the divine. Y ahí empezamos a vivir en la conciencia de la divinidad. This is something that any and every one of us can do. Y eso es algo que en cualquier nivel nosotros podemos hacer. This is actually something that will make us real adults. Y eso es algo que nos va a hacer realmente adultos. We step away from our selfishness. Nos vamos un paso más allá de nuestro egoísmo. We start thinking more about the others. Empezar a pensar más en los demás. Serving for the purpose of serving. Servir simplemente por servir. Like we read yesterday about Swami Chidananda, he didn't need anything. Entonces, como leímos ayer de Swami Chidananda, él no necesitaba absolutamente nada. Why was he helping those lepers? Porque ayuda a esos leprosos. Because he understood. Porque él se dio cuenta. The other is not another. El otro no es otro. But it's not intellectual. No es intelectual. His heart understood it. Es el entendimiento del corazón. And he served. Y él dijo. Sirvió. And this is the true renunciation. Y esa es la verdadera renunciación. He did this before he had any title. Antes de cualquier título. Before he had any orange clothes. Antes de que tuviera cualquier ropa anaranjada. Before anybody called him by any name or gave him any form of spiritual respect. Entonces, antes de que él tuviera cualquier nombre raro o alguien le diera algún respeto espiritual, did this from the calling of his heart. Él lo hizo desde el llamado a su corazón. We can all do this. Podemos hacer todo esto. And it will prepare us. Y esto nos va a preparar. If we want to go further, if we want to take formal renunciation, very good. Si queremos ir más allá y tomar una renunciación formal, muy bien. If not, si no, we can already live in this consciousness wherever we are. Entonces podemos vivir en esta conciencia de la renuncia donde sea que estemos. We make the best to make it more and more deep inside us. Y hacer lo mejor de nosotros para hacerlo más profundo dentro de nosotros. Until the spiritual samskaras ripen, cuando los samskaras espirituales maduran, we can move forward. Ahí nos podemos ir más adelante. This is the message. Ese es el mensaje. And the invitation to practice. Y la invitación a practicar. Well, here we conclude. Y aquí vamos a concluir.